Mauro, estamos en plena 9 de julio, estamos acá listos para una nueva caravana, solamente que este va a ser más lejos, ahí cerca de los pagos del equipo. Contame qué te parece, qué sensaciones. La verdad que sí, una larga caravana, digamos, ¿no? Una caravanita de 400 kilómetros, así que tenemos para entretenernos un par de horas arriba del auto. Así que bueno, ojalá que sea que la gente lo disfrute más que nada. Uno lo disfruta un ratito y después ya está acostumbrado y enfoca la velocidad, entonces por ahí no decíamos, pero la gente tiene la posibilidad de volver a ver el TC en la ruta, principalmente en la salida de la ciudad, en la llegada a Mar del Plata. Creo que van a ser los dos puntos más clave de la caravana, ¿no? Que bueno, va a haber mucha gente esperando, ¿no? Me imagino que van a tener, no sé, no se imagina que como el equipo de Mar del Plata algún especial recibimiento. Yo creo que sí, más aún teniendo en cuenta los muy buenos resultados que tiene el equipo de Lionel Ugalde. Lionel está segundo en el campeonato, le firma a pelear la Copa de Oro. Ojalá que haya mucha gente esperándolo, se lo merece, tanto él como Dardo, todos los chicos del equipo. Y bueno, ojalá que se pueda llegar y lo disfrutemos mucho, ¿no? Nosotros y la gente que viene a ver. Perfecto. Contame, te saco un cachito de acá, de la caravana, contame un poquito el domingo, ¿qué te sucedió en la carrera que en la final no pudiste entrar? El domingo fue complicado, la serie lo toca, me parece que Muleta lo toca un poquito a Moriarty y Manuel hace un trompo ahí cerquita mío a 5 o 10 metros adelante que intenta como a dar vueltas. Venimos con, estaba muy húmeda la pista, estaba medio seco solamente el radio y muy amontonado. Llegamos a la chicana, cuando me encuentro de frente lo quiero esquivar y lo alcanzo a tocar, a golpear de frente y se me cierra la cremallera, se me cierra la canaleta, la cremallera y después traté de quería correr para ver si podía entrar a la final, o sea, quería completar la vuelta, pero muy complicado, o sea, me pasé dos veces en la chicana, no tenía casi nada de recorrido de dirección y cuando tenía que doblar con mucho ángulo de volante era imposible, o sea, no, hacía tope de dirección y pasaba de largo, por eso, además de ir con la trompa rota, ¿no? Por eso que, bueno, me imposibilitó estar largando hasta la final. Está bien, está bien. Encima quedé 46 justo como primer suplente, que creo que va a ser el peor puesto, porque todas las veces quedo como suplente y nunca he entrado. Entonces, claro, como que está la expectativa, a ver si sí o si no. Hasta el último momento y bueno, te queda abajo. Claro. Bueno, eso vamos a ver entonces cómo te va en la caravana y bueno, nos vamos a ver, no sé, sin Dolores o directamente nos vamos a Mar del Plata. Dale, dale. Y calculo que en Dolores vamos a tener tiempo también, porque bueno, va a ser un buen trato parado seguramente, hay que todo recargue combustible, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Dale, buenísimo. Bueno, nos vemos después en el camino. Gracias, Un abrazo. Hasta luego.